¿Te gusta hacer fotos por tu ciudad, pero nunca consigues que queden realmente bien? En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer fotografías que parecen una película en 5 sencillos pasos. Además, vamos a tener un invitado especial que ha trabajado para Netflix, Prime Video y Disney. Intro y empezamos. Cuando acabes de ver este vídeo, vas a saber cómo transformar tus fotos para que parezcan una película. Si te gusta el cine, este es el vídeo que estabas buscando. Además, puedes hacer las fotos con una cámara o un móvil. No necesitas un gran equipo. Antes de empezar, me gustaría definir qué es para mí una foto cinematográfica. Una foto cinematográfica es aquella fotografía que parece un fotograma de una película o serie. Veamos un ejemplo. Mira este fotograma de la película de Batman de 2022 y ahora mira esta foto. ¿Os parece que sea una fotografía cinematográfica? Yo creo que no. Ahora fijaos en esta otra foto, a que la sensación al verla es diferente a la anterior. Hay un detalle en común entre las dos fotos que asociamos directamente al cine. Y esto me lleva al primer paso. El formato o la relación de aspecto es clave para dar el toque cinematográfico a tus fotos. La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y la altura de una imagen o fotograma. El formato es el nombre que le damos a esta relación de aspecto. Por ejemplo, 16:9 es formato panorámico. Sin fotografía, lo más habitual es utilizar la relación de aspecto de 4:3 o 1.33. En cine se busca algo bastante más ancho, como el 1.85 o el 2.39, conocido también como formato CinemaScope o Panavision. Personalmente me quedo con la segunda opción, el formato CinemaScope, pero puedes elegir el que más te guste. Para saber las medidas que ha de tener tu foto para que encaje con este formato, tan solo has de dividir el tamaño del ancho entre 2,40. El resultado de este cálculo te da la altura que debe tener tu fotografía. Importante, ten en cuenta que vas a tener que recortar la imagen que veas en la pantalla de tu móvil o cámara. Deja espacio por arriba y por abajo cuando hagas la composición de tu captura. Ahora ya tienes tu foto en el formato adecuado. Vamos al segundo paso, la luz. El elemento más importante para conseguir una foto cinematográfica es, sin duda, la luz. Pero mejor que os lo explique mi invitado y amigo desde la infancia. David es director de fotografía y ha trabajado en varias películas y series de Netflix, Prime o Disney. Hola, soy David Baide Pérez, director de fotografía y miembro de la AEC. Si hablamos de fotografía cinematográfica, me gustaría hablaros de dos conceptos básicos. Uno sería la luz y el otro sería la composición. Si hablamos de luz, tenemos que tener en cuenta 5 puntos importantes. Uno es la dirección, el color, la textura, el contraste y la exposición. Si hablamos de dirección, estamos hablando de cómo incide la luz en esta escena. Puede ser una luz lateral, puede ser una luz de contra o una luz más frontal. Textura. La textura es qué calidad tenemos de esta luz, ¿no? Si es una luz directa, fuerte, dura, una luz más ambiental, suave, eso es la textura, ¿vale? Tenemos que ver cómo afecta, cómo incide esta luz en las formas, en los personajes de nuestra fotografía cinematográfica. El color. El color puede ser tanto de la escena, de los elementos que hay dentro de la escena, como de la luz, del color de la luz que ilumina esta escena. El contraste. El contraste es aquello que va entre el blanco y el negro. Podemos tener contrastes muy radicales, donde haya muy poco paso entre el blanco y el negro, o contrastes mucho más suaves, donde entre el blanco y el negro tengamos una gran degradación de grises. Y por último, la exposición. Es diferente exponer para las altas luces que para las bajas luces. Es diferente exponer, tener una fotografía cinematográfica con luces subexpuestas o con puntos brillantes dentro de la escena. Vamos a ver ejemplos de fotografías que he realizado de cada uno de los tipos que ha comentado David. Empezamos con la dirección de la luz. En esta foto vemos que la luz es cenital, viene del techo del tranvía. Ayuda a guiar la mirada del espectador hacia el protagonista de la composición. Pasamos a la textura. En esta foto la luz es suave con algo de contraste. Hemos aprovechado la luz natural filtrada por las nubes. En esta, en cambio, buscamos un fuerte contraste entre la zona de luz y el resto de la composición. Así generamos cierto dramatismo en la captura. Pasamos a la exposición. En este caso hay varios elementos subexpuestos. El sujeto principal está situado en la zona más iluminada, ayudando de esta manera a centrar la atención en ese punto. Por último, el color de la luz es muy importante, tanto que forma parte del tercer paso,
el color de las luces como de las sombras y medios tonos es lo que va a definir el aspecto cinematográfico de tu foto. La luz puede tener muchos colores diferentes y dependiendo de la dureza puede determinar el color general de la fotografía. Hace poco estuve en un evento en Barcelona donde la luz era la protagonista, un lugar perfecto para encontrar composiciones que transmitan esa sensación de película. Fijaos en la foto, el color rojo y naranja dominan toda la escena. Busqué un grupo de personas que no estuvieran con el teléfono para enfatizar la sensación de entrada a un portal desconocido. ¿Qué os parece? También podemos modificar nosotros el color de las luces y las sombras. Os dejo un vídeo donde explico paso a paso cómo hacerlo. Es muy fácil. Fijaos en esta foto. A través de la herramienta de gradación de color de Lightroom, cambiamos de forma sutil el tono de las luces a un color un poco verdoso y el de las sombras a un color azulado. Más adelante os explicaré un truco para que vuestras fotos cuenten historias, tengan una narrativa que atraiga a los espectadores. Veamos otro fotograma de la película de Batman. La estética y la fotografía de esta película me parecen espectaculares. Vamos a intentar hacer una foto parecida a esta, pero sin el disfraz de Batman. Una vez encontrada la mejor localización, hacemos algunas pruebas esperando a que amanezca y haya más luz. Este es el resultado. Hemos aumentado el tono naranja de las luces de la ciudad y del color del cielo con la misma herramienta de gradación de color. ¿Qué os parece? ¿Hemos conseguido la estética de Batman? Espero vuestros comentarios y opiniones. Aún nos quedan dos ingredientes muy importantes para conseguir que nuestras fotos tengan un aspecto cinematográfico. Pero antes me gustaría comentaros que hemos actualizado nuestro mapa fotográfico de Barcelona con todas las fotos de este vídeo. Ahora ya hay más de 120 localizaciones únicas y secretas. No las encontrarás en las clásicas guías turísticas. Este mapa es el fruto de recorrer la ciudad durante años buscando los mejores lugares para toda clase de fotografía, incluso callejera. Además, está siempre en constante actualización. Cada nueva localización la añadimos al mapa, que se actualiza automáticamente. Ahora también hay fotos de eventos anuales que se celebran en la ciudad. Tienes más información en la descripción del vídeo. Ahora sí, pasamos al cuarto paso. Añadir grano de película a nuestras fotos. Sí, has oído bien. No queremos que nuestras fotos se vean tan nítidas ni con tanto detalle. El grano de película es un elemento que se utiliza frecuentemente en el cine. Puede ser una decisión personal del director, por cuestión estética o bien para dar un toque homogéneo a toda la escena. Fijaos en esta foto. Tal vez a primera vista no se aprecie el grano de película, pero si ampliamos un poco lo vemos más claramente. El grano le da un toque más misterioso a la fotografía. Pero no solo sirve para escenas nocturnas, también podemos utilizarlo en situaciones con bastante luz, como en esta foto. De nuevo, ampliamos para ver el detalle y la diferencia entre la foto con y sin grano. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os parece que el grano de película ayuda a conseguir el aspecto cinematográfico a nuestras fotos? Espero vuestros comentarios. Puedes crear el grano de película en Photoshop utilizando filtros o puedes descargarte completamente gratis nuestro pack de cine. En este pack encontrarás dos tipos diferentes de grano de película. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Para colocarlo en la foto tan solo has de crear una capa nueva, añades la imagen y en modo difusión eliges luz suave. Después bajas la opacidad al 60-70% y ya lo tienes. Para la versión móvil puedes hacerlo con Snapseed y su herramienta de doble exposición. Último paso, añadir el filtro niebla. Este filtro se utiliza para suavizar las luces y bajar un poco la nitidez de la escena. Vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos en esta luz sin el filtro, se aprecian los detalles con mucha nitidez. Ahora colocamos el filtro y el cambio es notable. La luz ahora genera un halo, tiene como un resplandor. Además, crea la neblina que tantas veces hemos visto en las películas. Todas las fotos de este vídeo se han realizado con el filtro de niebla colocado, tanto en la cámara como en el móvil. Por si os interesa, utilizo para la cámara el filtro niebla magnético de 1/4 de la marca Freewell y para el teléfono utilizo el sistema de lentes de la misma marca. Además, con el sistema de sujeción, el móvil se transforma en una cámara. Fijaos en esta foto. Las luces generan una neblina consiguiendo el aspecto cinematográfico que buscamos. Ahora que ya sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir fotos de cine, os propongo una forma de hacer fotografías que os ayudarán a contar historias. Haz las fotos en grupos de tres. Os lo explico con un ejemplo. Fijaos en esta foto. Un plano general con un hombre andando por una calle. No sabemos a dónde va ni de dónde viene. Ahora veamos esta foto, un cartel de un local. Este cartel ya aparecía en la anterior foto.
hay un punto de conexión entre los dos planos. Finalmente, con la tercera foto se cierra la historia. El hombre está sentado dentro del restaurante. Si os fijáis, se reflejan las luces de las bombillas de las otras dos fotos. A través de planos cinematográficos hemos conseguido crear una historia con tres fotos y elementos de conexión. Puedes apilar las tres fotos y compartirlas en Instagram. Si lo haces, etiqueta de viaje con la cámara y así podemos ver vuestros trabajos. Pero aún falta algo muy importante y común tanto en el cine como en la fotografía. Pero mejor que os lo explique David. Cuando hablamos de composición, hablamos de encuadre. Y aquí es muy importante saber qué tipo de ópticas vamos a utilizar. Si vamos a hacer una fotografía cinematográfica más con ópticas angulares o con ópticas más teleobjetivo. Aquí es importante también la técnica. Y dependiendo si utilizamos unas ópticas esféricas o anamórficas, esto puede ir variando nuestro concepto de encuadre y de composición. Si queréis que hagamos la segunda parte, el episodio 2, la secuela o como queráis llamarlo, donde expliquemos composición cinematográfica, tipos de plano y cómo emular las lentes anamórficas de cine con nuestras cámaras o móviles, dejadnos un comentario. Cuidaos mucho, nos vemos pronto.